A esta nueva semana de Cadena Nacional, todo esto por la pantalla de Vía X, donde buscamos acompañarlos, pero haciendo nuestro programa debido a la contingencia a través de nuestra casa. Lo que sí, estamos muy atentos a lo que ha estado sucediendo con el avance del coronavirus en nuestro país y por lo mismo también a las maneras en las que se está aplicando la cuarentena. Hay algunos comunicadores que también haciendo eco de este llamado y buscando acompañar han decidido empezar con nuevos emprendimientos y también con nuevos programas. Y es por eso que el día de hoy queremos conversar junto a dos amigos del alma. Amigos del alma es el nombre del programa que hoy día está realizando a través de las redes sociales Pedro Engel, Felipe Izquierdo y Eli de Caso. Y rápidamente al otro lado de la línea vamos a tomar contacto con justamente Pedro Engel y Felipe Izquierdo. Y ahí los ven entonces, ahí desplegados en nuestra pantalla. ¿Cómo están, Pedro, Felipe? Hola, muy bien. Los dos en sus casas. Felipe, eso sí, está un poquito más lejos. Cerca de Pichilemu estás tú, Felipe, ¿cierto? No, yo estoy en una zona desconocida, al fondo. Misteriosa. Al fondo a la izquierda. como todo, al fondo a la izquierda. Y Pedro, tú estás en tu casa también. Yo estoy en mi casa en La Reina, sí. Acompañado de la familia. Así es, y también un lugar muy especial como de ovni. Sí, bueno, la comuna de La Reina, además que tiene tanta vegetación, es una comuna particular, sí, de Santiago. Sí, así pues. Es. Oigan, preguntarles de partida sobre Amigos del Alma, este programa que ustedes están haciendo a través de las redes sociales, que va siempre a las 20:20, 40 minutos a propósito de la cuarentena, hasta las 9 de la noche. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo se gesta este proyecto? Mira, fue bien espontáneo, porque este era un proyecto que teníamos hace 2 años con la Eli, pero que quedó como en el aire. Pero de repente, una mañana, estaba Felipe, estaba Cae, estaba la Eli, estaba yo, y no sé, Felipe, esto se armó como en 20 minutos, más o menos. ¿En serio? Fue muy espontáneo, ¿no? Sí, es como una terapia, la verdad, porque como uno está encerrado, yo estoy con dos hijos míos y un amigo de mi hijo, que a mí me pilló esto acá en esta zona porque yo me vine. Y de repente se produjo esto y yo tomé la decisión de no salir, de quedarme enclaustrado. Y llevamos más de un mes y algo aquí encerrado. Esto es un campo, entonces tenemos huevos. Entonces estamos haciendo un gallinero, pero las gallinas están con menopausia, entonces nos dan huevos. Entonces hemos decidido igual tenerlas, no las vamos a comer, las vamos a dejar por un tema de las van a cuidar. Y nos tenemos que conseguir una gallina ponedora. Y estamos como el Arca de Noé aquí, juntando cosas, estamos tratando de hacer una huerta. Nada, qué pero rico. Somos puros machos, entonces no nos vamos a poder reproducir. Oye, pero eso está bueno. A ver, ¿qué tipo de cosas han estado, vaya, de la habilidad, me refiero, explorando? Porque tú ahí decías, ya, estamos haciendo el huerto, estás cocinando y te he visto hacer pan en el programa, inclusivo. Así, aquí tenemos rutina de... Yo hago el pan justamente en el programa, empiezo a hacer la masa y lo tengo, ya tengo una parte hecha y la dejo fermentar y ahí hago el pan, caliento el horno y después en las mañanas siempre hay cosas de construcción acá que hacer, de arreglar la huerta, de preparar el tema de la semilla, de buscar... unas cosas como, me siento como, esto es como bíblico, es como el Antiguo Testamento. Y entonces yo pinto también, entonces sí, me he dedicado a pintar. Tengo varios cuadros ya pintados, ahora estoy haciendo el tercero. Dos de ellos lo hice en vivo en el programa de 2020. Este mar que ha estado pintando. Yo lo acompaño, ahí yo lo sigo también cuando están en el programa en vivo, ahí lo he visto harto. No te puedo creer.
Es que estoy fascinada, de verdad para mí ha sido un gusto, un descubrimiento el programa de usted, ha sido una muy buena compañía, y además porque veo el mar. Yo vivo acá en Concún, pero estoy lejos del mar, y a través de tu cuadro, de verdad encontré que te quedó maravilloso, porque ese mar salvaje, sí, no, está, pero muy bien, yo te felicito. El primero, sobre todo, con los dos hijos pescando ese... Además, ellos de espalda. Con las huellas. Sí, pues. Sí. Ahora estoy haciendo uno re difícil, porque estoy haciendo una oveja. Una oveja en el campo, pero es difícil, porque pensé que me iba a ser más fácil, pero me va a salir igual, porque acá con paz y tranquilidad y paciencia, que tengo mucha paciencia. Acá se ríe y chupo. Y nada, pues mi señora se quedó en Santiago, ese es un tema, porque ya tenemos calculado que por lo menos de aquí a diciembre no nos vamos a ver, lo cual es muy bueno para ella. Sabemos. Sí, y dos hijas mías que se quedaron allá también. Mi señora se quedó con las hijas y yo me quedé con mis hijos. Ya, así mira. Así que es bíblico, sí. Y qué curioso y el... Lo mejor del programa con Pedro son también son los invitados, porque hemos tenido muy buenos invitados. Muy bueno. Ahí está Sammy en Mayor. Hay muy buenos invitados. Sí. Y lo bonito es que se logran temas bien profundos en una forma sencilla, calentita, porque Felipe pone la parte del fuego, de la cocina, que es muy importante para poder irse hacia el interior, porque un interior helado no sirve. Entonces, la conversa siempre es espontánea, es sencilla, pero lo que más me gusta es que es poética y profunda. Es poética, es profunda, yo encuentro que es una conversación súper honesta, además también la que se genera, y que es como la conversación que uno tendría, a propósito del nombre del programa, con los amigos, dentro de la intimidad, dentro del espacio de cada uno, el hecho de que estén cada uno en su casa, a propósito de la cuarentena también, aporta, siento yo, ese ambiente de calidez, donde uno puede expresarse libremente, en una conversación que termina siendo muy íntima. Es verdad, y ¿sabes qué? Que esto de la tecnología, igual... Es bien especial, porque bueno, yo a Felipe lo conozco hace muchos años, hemos trabajado juntos, pero no podría decir que yo era amigo de Felipe, era un conocido. Pero he logrado hacer una amistad del corazón con él a través de la tecnología, a sentirme cercano, a escucharlo, y también como que lo espero. A las 20:20 espero a mis amigos, me preparo. Preparo el alma para recibir las reflexiones de ellos, y se ha hecho una amistad en muy breve tiempo. Qué bueno, y se nota, se traspasa además también en las conversaciones que van teniendo. ¿Qué le podríamos decir a la gente que ya estamos en el mes de abril, pero que siente que este 2020 ha sido un mal año, que todo esto los toma por sorpresa? Eso yo creo que es una sorpresa que no hay nadie que haya esperado una situación de esta envergadura, pero los que ya tienen esa predisposición un poco más negativa a lo que está pasando y que también sienten miedo respecto a lo que venga en los meses posteriores. ¿Cómo se hace cargo de ese programa también? Sí, yo creo que como esto es un tema global, el mundo está en una situación como de un encierro obligado, nos va a transformar a todos, y eso va a implicar cambios más o menos radicales. Yo creo que aunque nosotros nos digan mañana salgan, uno no va a salir así como sale todos los días o antes como salía. Uno va a abrir la puerta y va a mirar como diciendo, ¿será seguro? Entonces, yo creo que nos vamos a tener que adaptar a una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de trabajar también. Yo creo que esto es una invitación para los que son un poco atrevidos en términos de la creatividad, para desarrollar ideas. Y para adaptarse lo antes posible a este sistema, porque esta es una plataforma como muchas, pero te permite generar relaciones humanas y también relaciones comerciales. Yo creo que el ser humano, por su naturaleza, va a sobrevivir y va a catapultar esto a una mejor vida. Yo creo que hay que tener fe de que en cada rubro uno tiene que adaptarse solamente. Hay cosas que van a cambiar y el que se demore más va a sufrir más. Hay que hacer rápido el cambio. Y tener esperanza, porque
El hombre es muy creativo. El hombre es muy creativo y tiene herramientas como para adaptarse. Y el chileno es muy creativo. Yo creo que nosotros tenemos una capacidad insólita para salir de problemas. Así que yo creo que este es nuestro ámbito. No creo que sea tan difícil. Y desde el astrológico también, Pedro, ¿cómo se ve el año? Bueno, otra cosa que yo quería agregar a lo que dijo Felipe, que también esto va a significar un cambio de lenguaje, porque también nosotros estábamos instalados en una sociedad desalmada, por eso yo creo que le queda muy bien Amigos del Alma, porque creo que era una sociedad que no tenía alma, demasiado competitiva, demasiado yo gano, yo triunfo, había que estar siempre bajándose un avión, tostado, joven, todo era forever young, las extremas, todo eso son anti-age. Era una cosa como antinatural, y esto estaba también dañando al planeta, porque no había amor hacia la Tierra, no había cuidado hacia el planeta, y todo esto que también aporta Felipe ahí desde su lugar, de las ovejas, de la huerta, del pan, es como volver un llamado hacia cuidarnos, hacia querernos de una forma mucho más simple pero más verdadera. Como que el individualismo que había, esa cosa de ganar, de triunfar, de ser el as, yo creo que ahora ya tiene que dar cambio a una cosa mucho más cooperativa, más de abrazar, más del alma. Mira, desde la astrología esto está bien previsto, ¿eh? Te digo, porque Capricornio, que es el sistema que había, lo rígido, el patriarcado y todo este sistema tan desalmado, como te digo, está siendo atacado por 4 planetas y sobre todo por Plutón, que es como una especie de bomba atómica. Entonces muchos astrólogos hace más de un año ya que estaban diciendo que va a venir una caída del sistema, que va a venir, se iba a derrumbar lo que se llamaba el patriarcado, el éxito, el triunfo, y que va a venir otro lenguaje, un lenguaje mucho más amable, más cooperativo, más amoroso. O sea, yo recuerdo que tú mismo, a través de Twitter el año pasado, yo que te sigo ahí en tus redes sociales, habías dicho que este 2020 era un poco el año de la caída del patriarcado, de las estructuras, pero además de la banca. Eso me llamó la atención. Bueno, yo pienso que la banca, yo estoy haciendo un llamado todos los días en Twitter a los banqueros, que, pucha, qué bueno que hayan ganado plata con los clientes, no tiene nada de malo, pero yo creo que este es el momento también de devolverle la mano a los clientes y de abrir el corazón y de hacer un gesto. A mí me encantaría que los banqueros de Chile entendieran este nuevo cambio de paradigma e hicieran algo como un ejemplo para el resto del mundo. Porque si ellos se enriquecieron con esos clientes, que vuelvo así, a mí no me importa eso, pero si los clientes en este momento están pasando un momento crítico, qué lindo sería que los bancos hicieran un gesto verdadero, no esa cuestión de que las 3 cuotas te las tiramos para el final con un interés, porque ese no es un gesto verdadero, pero que sería bueno. Y yo pienso que la banca igual algo, no sé de qué manera, pero algo va a colapsar. Además que hay otra cosa que es importante, esto es como un juego. Entonces cuando tú estás jugando, por ejemplo, incluso el Monopoly o ese juego así como, si tú, a veces hay gente que se hipoteca las propiedades y empieza, qué sé yo, y tú estás lleno de billetes porque estás jugando Monopoly y tú tienes el poder de decir, bueno, y si lo elimino, se termina el juego. El problema es que el sistema, en cualquier modelo, funciona entre todos, es una red, y la red necesita, puede haber desigualdad, puede haber muchos problemas, pero lo que no puede ocurrir es que uno elimine al jugador. Por lo tanto, estamos en una circunstancia, como dice Pedro, donde la banca no puede eliminar al jugador, y el sistema, por mucho que se trate de ahogar a alguno de los participantes, tenemos que seguir participando en este juego, por eso es un problema de Estado. Finalmente, nosotros no... El sistema no funciona sin los jugadores, funciona con los trabajadores, funciona con los empresarios, funciona con todos. Entonces, claro, porque si esto tú es sistémico. Eliminas jugadores, se quedan entre los mismos que tienen, entre los bancos, y quedan los bancos con el otro. Esto es un sistema.
sistema, un sistema claro. Que nadie puede quedar fuera. Entonces, sí. Esto es lo bonito que se ha visto en este tiempo, que esto es sistémico e importante y se ha cambiado mucho en pocos días el lenguaje. Por ejemplo, esto que yo he visto, que uno manda en los WhatsApp de los vecinos, voy al supermercado, alguien necesita algo, uno deja un paquetito en la puerta al vecino. O sea, de alguna manera está enterando un término que está olvidado, que es cooperativo. Sí, pues, la colaboración. ¿No? Colaboración. Y quizás como era al principio, yo creo que también nosotros, sobre todo durante, no sé, las últimas décadas en particular, pero quizás el siglo XX estuvo un poco marcado por eso, por estos valores, voy a decir entre comillas, de la competencia, un poco como los valores de la guerra, el hecho de salir a conquistar, a obtener, a ganar, el éxito entendido como algo individual, dejar de mirar lo colectivo, también nos quitó quizás parte de lo que es nuestra verdadera esencia como seres humanos, que viene justamente del hecho de la subsistencia entre todos, del tender redes, de la tribu quizás, y un poco la cuarentena, el hecho de que estemos de nuevo en nuestras casas, nos vuelve a poner en ese escenario y entender de que uno no existe sin el todo y viceversa. O sea, en el fondo, claro, así de relevante somos cada uno para que tengamos el sistema adecuado y que sea un sistema cálido también. Donde es. La vida no tenga que ser ganada quizás, sino que sea, ojalá, digna en su origen para todos y no necesariamente algo donde uno por el éxito económico puede acceder a ciertas cosas que debiesen ser básicas. Bueno, el alma del programa se ha ido por ahí, ¿eh? Yo creo que con los aportes de Felipe y de los invitados y del Pelacable que hemos hecho, se ha ido como orientando hacia ese resignificar la vida hacia algo más cálido, más amoroso, pero de verdad, como con términos nuevos, con lenguaje nuevo. Y quizás como echando una miradita a lo que fueron alguna vez las sociedades matrísticas. Sí, pues. que fueron comunitarias, no existía claro. Lo mío, no existía ni siquiera el vocablo mío. Es que, claro, estaba lo colectivo por sobre lo individual. Así es. Que el bienestar era común. Felipe, ¿no estás pensando algo? Yo te veo ahí con cara No, estaba escuchando atentamente. Yo creo que lo doméstico, el valor de lo doméstico, del domesticarse también. Mira. Porque esta es una situación donde, como en el Principito, donde tenemos que aprender a valorar las relaciones y a rediseñarlas y a volver a domesticarnos nosotros mismos, porque estos encierros también suponen conflictos de relaciones que nunca se vieron presionados, algo así. Por lo mismo, eso cuando es superado, cuando se trabaja bien, y tú sales fortalecido de esa manera de como de volver a dar votos en el cariño por los demás y por tu núcleo, y valoras que en situaciones extremas salieron juntos la familia. Mi hermano me mandó una entrevista que le hace a su hijo, que tiene como 5 o 6 años, y el niño, mi sobrino, en el fondo le contestaba cosas tan bonitas, tan ingenuas, sobre esta nueva relación que tiene con su familia, con el mundo, esta nueva visión. Esa generación, la generación de los niños que hoy día tienen 7 años, 8 años, hay que ubicarse ahí, porque uno tenía muchas esperanzas, tenía muchos ideales, pero que están también, son convencionales, porque uno lo adquiere sin querer. Entonces, este niño reflejaba esa ingenuidad sobre el nuevo mundo que le va a tocar vivir. Y me parece que esta manera de domesticarnos y de lo doméstico es yo creo que una buena vuelta y es un gallito que nos está torciendo la naturaleza para reconquistar un poco el sentido de la vida. Yo creo que lo habíamos perdido. Hay que ver la parte más positiva de todo esto. Claro. El sentido de la vida, el sentido de hacer el pan, del valor de hacer unos huevos revueltos. De mirar al otro y de encontrar en el otro también el amor, el cariño que son necesarios, porque mucha gente tiene miedo, pero pienso que el miedo es la falta de amor, la falta de mirarse en los ojos de quien te quiere.
Entonces, yo pienso que para eso está este programa, para que pelemos el cable, para que nos demos calor, nos demos nuevas palabras o reencontremos nuevas palabras que ya estaban fuera, como por ejemplo hablamos una vez de la imaginación. La imaginación es algo que está como mal vista, como diciendo no te lo estarás imaginando, como si imaginar fuera algo negativo. Y yo creo que ahora hemos redescubierto la imaginación, la intuición, la creatividad, la poesía, el arte en general. El arte que también ha sido clave. Y también yo me he dado cuenta, o a mí me ha pasado, darme cuenta que de repente uno se llena de accesorios en la vida que no necesariamente son los que nos llenan. Y sobre todo ahora, durante los días que uno ha estado en la casa sin poder salir, se da cuenta de repente tanta cosa que entre comillas nos sobra. Que no, claro, y que lo justo para mí, las cosas satisfactorias de estos días han estado en cosas tan simples. Me imagino ahí, Felipe, a propósito del pan, que eso ha sido también uno de los placeres grandes que he tenido también estos días: el hecho de poder amasar, el proceso, el observarlo, el de un poco de harina, agua, sal, obtener un resultado que al final comparten entre todos. Yo no sé, además, si es que ahí nos puedes compartir algún dato a propósito de la gente que también está sumándose pan, para que quede bueno. El pan, como la vida, necesita de paciencia. Yo creo que el pan, es verdad. Mientras más lo dejes reposar y dejes que tenga su tiempo de fermentación y ojalá, y eso lo empiezas a aprender a medida que vas haciendo pan, de que va cambiando la textura, lo esponjoso, lo rico del pan, dependiendo de la cantidad de tiempo que le das. Sí, pues yo te decía en un principio que yo dejo 3 días la masa fermentar, la masa madre, 3 días por lo menos. ¿Tú? Ay, también haces pan, Pedro, no sabía. Sí, yo hago pan todos los días, hace muchos años que yo hago el pan en mi casa, masa madre. ¡Ay, qué rico! Aparte que el pan de masa madre tiene tantos aportes. Lo que sí, Pedro, yo tengo entendido que tú has estado leyendo mucho además también. ¿Qué tipo de libro has estado leyendo estos días? Bueno, yo vivo leyendo mi vida, siempre leo. Y como tengo ese regalo que me dio la vida, que no duermo, paso leyendo. Mira, que tengo... he estado leyendo mucho a la Edna O'Brien, y que me tiene bien alucinado. He retomado a Hölderlin. Tengo también... Oye, estoy leyendo un libro súper, súper potente que se llama Escuela Católica. Oye, un liberaco así, sí, hermoso. Bueno, el tema es, ya todo se imagina de qué se trata, pero la forma que está escrito es maravilloso. Y he estado también leyendo a la italiana Elena Ferrante, estas 5 novelas sobre la amistad de 2 mujeres. Bueno, estoy leyendo de todo en realidad. Y me he acordado mucho de Felipe porque estoy leyendo un libro de una francesa espectacular, que hace una especie de diario de vida desde que su mamá empezó a enfermar de Alzheimer. Oye, un libro, pero poético, maravilloso, que lo recomiendo. Oye, pero qué bonito además Me gusta leer como 5 libros a la vez, porque en cada pieza tengo un distinto libro y así también me inspiro para escribir. Yo hago algo muy parecido que tú, también voy piconeando ahí de distintos libros. Oye, en paralelo. Yo encontré un libro hace muchos años con mi hija que estudia literatura, que ahora está haciendo un magíster. Colega mía. Fuimos a Franklin o por ahí y encontramos el libro así como usado, un libro que me gustó, que era este. Y ella dice que ella lo encontró, pero yo digo que fui yo. ¿Qué libro es? Este es un libro muy curioso porque son cuentos de madrugada que Hitchcock seleccionó para sus películas, pero que no terminaron siendo películas. O sea, fue una selección de cuentos. Entonces son cuentos que no fueron películas, pero que entonces son geniales porque tienen una capacidad de llevarte a cosas estrambóticas. Son cuentos muy psicológicos. Entonces, y el otro libro que es este que me acompaña acá. Ese es fabuloso. La vida en el campo. Muy ad hoc a lo que está viendo. Y que te explica todo. Cómo hacer la huerta, cómo hacer esto. Y ha sido. Yo lo compré hace muchos años, hace más de 20 años.
Sí, ¿ya? Yo también lo tengo hace años. Y todos se reían de mí, todos se reían de mí porque me decían, ¿para qué compraste ese libro? Y ahora que estoy armando el Arca de Noé, esto es clave. Mira, como a mí, tío. Sí. Oigan, lo que sí, está muy buena la conversación. Yo quiero que sigamos profundizando también sobre otros temas y también que nos entreguen los datos para la gente que quiera sumarse, Amigos del Alma. Estos Amigos del Alma, que junto a Eli de Caso, que no nos puede acompañar el día de hoy, pero que está junto a ustedes cada tarde a las 20:20 a través de las redes sociales en su programa. ¿Cómo ha sido la participación de la Eli hoy día? Bueno, tuvo un inconveniente, por eso no pudo estar aquí acompañándonos, pero ¿cómo ha sido además también el compartir con ella? Bueno, ha sido intermitente la participación de la Eli, pero eso le ha dado también una cosa bonita, porque cuando aparece, como que aparece su sonrisa, su humor, pero así intermitente porque no se ha sentido bien. Pero esa intermitencia le ha dado una cosa lúdica también y ha permitido de que la gente la espere y que esté. Sí. Además ella es tan luminosa, es tan alegre... Estuvo también ahí algunos días de la semana pasada. Yo tengo entendido, Felipe, que tú vienes a sumarte un poco después, que en un inicio, algo lo conversamos al principio, estaba Pedro y la Eli dentro del proyecto y tú vienes también después a sumarte. Sí. Sí, la verdad que yo estaba acá bastante aislado porque aquí incluso el internet es muy malo y entonces tuve que cambiar el chip y entonces tuve que ponerme con Entel. Yo tenía otra compañía y Entel tiene muy buena señal, una antena que está pero en un cerro por allá. Y ahí hicimos, tengo un hijo que es computín, que es bueno para los teléfonos y para la tecnología, y yo que fuera, y él me hizo la conexión y al final, entonces esta conexión con Pedro y con la Eli, para mí era como un conectarme también con la civilización un poco. Ya, claro, Con, como dice Pedro, es como una nueva manera de comunicarse porque es una hora al día, 20:20, donde yo salgo de esta cueva, de este lugar. De esta vida en el campo. Claro. Sí, para comunicarme. Así que ha sido también como una terapia. Es como una terapia. Pero aparte que uno también, me imagino, así aprovecha de ver otra gente, de compartir más, porque claro, yo creo que en ese sentido, todas estas conexiones, las redes sociales, la videollamada, han sido muy relevantes a la hora de lograr nuevamente sentirse en compañía, ver a lo suyo, uno que echa de menos. Es distinto obviamente que el contacto persona a persona, pero ha suplido dentro de todo bastante esa necesidad. Hay tallarines, ¿eh? Hay tallarines. Estamos almorzando. Tallarinata. ¿Qué cocinaron hoy día? No, se fueron tallarines, que es lo más rápido. Mientras yo estaba, ellos se apuraron porque están hambrientos. Hicieron rápidamente tallarines, pero lo saben hacer muy bien. Así que ¿Por qué no? Yo no objeto. No, yo estoy una dueña de casa, pero de tomo y lomo. Olvídate. Sí, le he dado valor a la limpieza y a todas las cosas. Ando preocupado de que los platos se limpien rápido, que todo, que nada. Que... Muy bien. Y mira, mi señora que obsesiva con el lavaplato, que a ella no le gusta que queden gotas. Tiene que secarlo luego. Ella limpia todo, ¿no? Y yo tengo lo mismo, entonces estoy como, me reencarné en ella, estoy limpiando las gotas. Yo también creo que el tema del aseo haya sido clave para todos, porque yo acá uno podría hacer una cirugía, corazón abierto, y ya no pasa nada, porque de verdad mi casa antiséptica, higienizada, la limpio como nunca, en mi vida había estado tan ordenada. Hay tiempo disponible ahora para poder hacerlo. Así es. Pero tiene que ver de nuevo el volver a los cuidados propios también. De repente, a mí basada en lo personal, que yo añoraba mucho estar en mi casa, a mí me gusta mucho estar acá, quería estar, compartir más tiempo aquí, y bueno, se da de esta forma misteriosa que tuvo la vida para ponerlo, pero por lo mismo, también volver a poner orden dentro del espacio de cada uno. Oye, yo pienso también que esto que estamos hablando de la limpieza es también una forma... de aprender a limpiar el planeta también, porque
El otro día salí un ratito a la verdurería en la esquina y me encontré con mascarillas botadas en la calle, guantes botados en la calle. Entonces, todo esto que estamos hablando de mantener la casa limpia también es una, digamos, una metáfora de lo que tenemos que hacer en el planeta. Sí. Limpiarnos, limpiar esta tierra y volver a dejarla hermosa como es. Sí, oye, qué impresionante a propósito también cómo la naturaleza rápidamente ha retomado su caos en muchos lugares. Bueno, no sé, usted, me imagino el tema del puma están al tanto, pero, sí, pero ya ahí hay una demostración gráfica de cómo también en nuestro país los mismos animales, la naturaleza empieza a recobrar espacios que nosotros los seres humanos le habíamos quitado. Exactamente. Oye, sí, Felipe. El Puma Rodríguez, dicen ustedes, que lo vi en el... Oye, bajó como el Puma, el Puma Rodríguez fue como el Puma, bajó y tiene un perro que igual a mí, ¿cómo se llama? No. Un dog. No. Igual a un pug. ¿En serio? Tiene un pug, yo dije, me vi ahí yo, en las faldas del Puma. ¿Cómo reaccionarían ustedes a propósito si el Puma llegara ahora ya? Y no, no me refiero a Puma Rodríguez. Ayer en el WhatsApp de los vecinos decían que el Puma estaba aquí al lado de mi casa en las tierras de aguas andinas. Y no te creo, ¿ya? A una pandereta de mi casa. Así que salimos todos a saludar al Puma pero no lo llegamos a saludarlo. Es que son muy tímidos los pumas, les cuesta ahí, le temen mucho a los seres humanos, entonces se esconden cuando los ven. Que lo conversamos la semana pasada con un veterinario a propósito, con Sebastián Jiménez, de hecho, con Lindorfo. Y nos decía eso, son muy tímidos. Los pumas siempre han estado, lo que pasa es que no se dejan ver, obviamente. Pero acá hay pumas también. Aquí ¿también? Hay pumas territoriales. Una vez que no es Puma Rodríguez, vamos a volver a aclarar. Oigan, lo que sí nosotros tenemos además, también parte de nuestra conversación, que lo hemos hecho con nuestros invitados, es un pequeño cuestionario con algunas preguntas a propósito de esta cuarentena para ponerle también onda a esto. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. Durante estos días de cuarentena, para ustedes dos, ¿cuál se ha convertido en el lugar favorito de la casa? Felipe Izquierdo, yo creo que la respuesta está dada hasta por la inversa, pero quiero corroborarlo. El horno. Me gustó. Este que está acá. ¡Ay, el nuevo barro! ¡Qué maravilla! ¡Maravilloso! ¡Oh, qué delicia! Te envidio en este momento por ese horno. Pedro, ¿para ti el lugar favorito de la casa? Bueno, la cocina, que se ha transformado también en biblioteca, porque he llevado muchos libros a la cocina y ahí también hago el pan, el almuerzo, leo, desayuno, sobre todo el desayuno, que me gusta el café, el pancito recién hecho, leer y escribir, porque escribir es mi pasión. Eso, me gustó. Segunda pregunta de nuestro cuestionario. Tarea hogareña, ¿qué les ha cargado hacer? Que no les gusta, pese a todo, que uno le pone ganas, pero... ¡Ay, la madre! No, fíjate que yo ahí no califico porque en el fondo no me he encontrado con ninguna parte que sea como obstáculo ni odiosa, sino que me he conectado bien amorosamente con las cosas y con la faena, con todo esto. Me gustó esa vuelta, está bien. Felipe... Hola. La joya y las fuentes, cuando tú las metes y de repente se nos quedan en el horno y tiene así como una costra. No. Y yo puedo estar 40 minutos con... No hay cómo sacarla. Fíjate que es terrible, pero al final lo tomo como una terapia. Todo es terapia. Lavar, secar. Sí. Hay que hacer un ejercicio, como decía Pedro. Desde lo meditativo también. Hay tiempo porque no hay que salir en ninguna parte. Es verdad, uno puede dedicarse. Y la tercera pregunta de nuestro cuestionario, a propósito también del y de caso que los acompaña en el programa, ¿qué es lo más rico, buena onda que les ha pasado esta cuarentena? Pedro.
Para mí, amigos del alma. Mira, qué amigos del alma, porque ha sido como una sorpresa de la vida. Y como te digo, a propósito de lo que hablaba Felipe, el Principito, y de los ritos, se me ha hecho como un rito las 20:20 y la espero y me he ido domesticando para esa hora, para estar con mis amigos, con el público, con la gente. Me y los extraño. Oh, qué bueno, me gustó. Felipe, para ti lo más rico, buena onda. A propósito de bueno, la yo creo que pintar, reencontrarme con eso y no sé, estar aquí obligado a hacer como Robinson Crusoe. y la pelota Wilson la tengo acá, son los tres que tengo acá. Y también el programa, porque es una terapia, un reencuentro permanente y por los invitados, siempre una sorpresa. Es una buena compañía cuando uno está en el encierro, que es un encierro bien relativo este, pero poder salir y encontrarse con gente que piensa, porque lo importante es aprender a pensar también. Sí, pues muy importante eso. Oye, tenemos que ir finalizando, ir cerrando este contacto con ustedes. Hagan ahí la invitación también a la gente que los acompañe en Amigos del Alma. ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Los horarios? A ver si bueno, cuenta. Son los 40 minutos más importantes de la no televisión chilena en la cuarentena. Y están en mi página de Face y en la página, en la fanpage. Y también está en Instagram, Amigos del Alma Online. Ahí lo pueden escuchar directo todas las noches. Sí, lo siguen vivo. Y ahí están, los pueden escuchar. También vamos por, ¿cómo se llama esta otra plataforma? YouTube. Gracias, Felipe. Por YouTube. Maravilloso. Eso, para seguirlo. Yo lo acompaño casi todas las noches, ahí lo he seguido mucho. Me ha encantado el proyecto y por lo mismo también les agradezco mucho este contacto. De verdad los felicito, un programa muy, muy bonito. Que hacen muy buena compañía en estos días que han sido difíciles para todos. Y nada, mandarles ahí un abrazo grande también. Un gusto haber podido conversar con los dos. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande ahí, Felipe Izquierdo, Pedro Engel, Amigos del Alma, que junto a Eli de Caso entonces los acompañan siempre a las 8:20 hasta las 9 en esos 40 minutos de conversación y que estuvieron aquí presentes en Cadena Nacional.